nuestra función es dejar limpio nuestro tramo y lo hacemos con mucha dedicación. Me gusta hacer mi trabajo. Para eso estamos aquí, para darle mantenimiento a la ciudad. Desde que yo empecé a trabajar en esto, ahora sé lo difícil que es mantener aquí el centro limpio. Se genera mucha basura, pues hay bastantes comercios y la gente pues tira su basurita, se come algo y en lugar de guardar la basura, pues la tira al piso. La ciudadanía debería de hacer más, que es reciclar, levantar su basura, mantenerla en botes, y sí deberíamos de apoyarlos más. Que debería la gente, o sea, tomar conciencia en aspecto de mantener limpio la ciudad. De viernes a domingo hay más basura. Se encuentra de todo, tanto de vasos desechables como de bolsas de celofán, de comida, de fruta. Cuando nos dicen felicidades por mantener esta área limpia, pues nos sentimos bien. Yo me siento muy bien porque sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Estoy orgulloso de hacer mi trabajo para que nuestro centro histórico siempre se mantenga limpio. A partir del 2020 en la Ciudad de México estará prohibido el comercializar, producir y entregar bolsas de plástico, y para el 2021 estará prohibido el comercializar, distribuir y entregar plásticos de un solo uso, como son popotes, tapas, vasos, charolas, platos. Vamos a estar trabajando con las alcaldías en una especie de auditoría ciudadana, donde vamos a ir con las personas que recogen la basura, con los camiones, y si su separación es buena, les vamos a premiar. La industria trabajará de la mano con el gobierno de la Ciudad de México para crear nuevas alternativas, nuevas tecnologías que sean productos de material 100% compostable. Vamos a cambiar una planta de transferencia de basura hacia la zona industrial Vallejo, y ahí vamos a hacer una planta de separación de basura para poder reciclar más y disminuir la cantidad de basura que se va a los rellenos sanitarios y que permita mantener pues esa riqueza económica que hay en la alcaldía de Azcapotzalco para la Ciudad de México. Bueno, esta planta es un nuevo concepto innovador en la cual tenemos dos instalaciones en este sitio, que es la estación de transferencia y una planta de selección. Esto quiere decir que nos va a permitir que los camiones que ya realizaron la recolección en las diferentes alcaldías ingresen a esta instalación y los residuos que pueden ser aprovechados y separados dentro de esta planta, lo realicemos. Vamos separando por categorías, por así decirlo, diferentes tipos de material: cartón, papel, PET cristal, PET color, Tetra Pak, todas esas cosas. Esto va a permitir que los residuos que fueron recolectados se puedan aprovechar de mejor manera. Entonces es algo innovador que va a permitir también reducir costos de transporte al tener una mayor recuperación de sus productos y comercializarlos en esta instalación. Es la planta de reciclamiento más moderna de América Latina, que va a permitir aumentar el reciclaje en la ciudad y con ello promover la economía circular en la Ciudad de México y fomentar de mejor manera la separación de basura, particularmente en nuestras cuatro alcaldías. Esta planta de separación, de reciclamiento de basura, de residuos sólidos, es realmente uno de los proyectos que siempre nos planteamos desde que tomamos la decisión de participar en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La separación de basura es un elemento sustantivo no solamente para mejorar el medio ambiente, sino también como parte de lo que llamamos la economía circular. Es decir, todos aquellos residuos que históricamente se enviaban a un relleno sanitario o a un sitio de disposición final que no tenía ningún otro uso más que mantenerse en la naturaleza por muchísimo tiempo, particularmente si son plásticos. En este caso, pues estamos recuperando esos materiales para volverlos a meter a la economía de tal manera que sean una materia prima nuevamente para poder incorporarse a la economía de la ciudad. En este caso, en esta planta de reciclamiento de residuos sólidos de la Ciudad de México, en primer lugar es importante porque es una inversión pública que va a ser operada de manera pública, es decir, por el propio gobierno de la ciudad. No estamos privatizando el procesamiento de la basura, sino se está haciendo desde la propia Secretaría de Obras y Servicios, de tal manera que los beneficios que se generen a partir del reciclamiento también sean un ingreso público, porque de aquí va a surgir material que va a ser vendido y que a su vez va a ser parte del ingreso de la propia Secretaría de Obras y Servicios, particularmente para servicios urbanos. Esa es una parte fundamental. Lo segundo es que es en realidad pues la planta de separación más moderna de América Latina. Entonces, estamos hablando que 30 años después es la siguiente inversión que realmente se ha hecho para el reciclamiento de residuos sólidos en la Ciudad de México. Y se convierte pues en la planta más moderna de América Latina. Una planta que tiene pues todo lo que ya mencionó el secretario de Obras, lo que nos comentó Efraín en el recorrido, de tal manera que buscamos la eficiencia en el reciclamiento para poder obtener el mayor número de material. Eso ya en sí es un elemento pues fundamental. Coloca a la Ciudad de México realmente como una ciudad que busca la sustentabilidad y que busca llegar a lo que nos proponemos finalmente, que es una ciudad de basura cero. No quiere decir necesariamente que no se genere basura, sino que se aprovecha toda la basura que se genera y también se genera una disminución de residuos sólidos a partir de la separación. Esta planta además tiene otras dos grandes ventajas. La primera es que va a sustituir la planta de transferencia de la Colonia del Gas. Ahí era una demanda vecinal de hace muchísimos años de que se quitara esa planta porque genera mucha problemática. Vamos a desmantelar esa planta de transferencia para que todo quede en este lugar y ahí en ese lugar vamos a hacer un parque para la Colonia del Gas. Así que tiene un beneficio ambiental adicional. Nos mandamos todo esto aquí a esta zona industrial de Vallejo y en medio de la colonia pues vamos a construir un espacio público que reivindique a la Colonia del Gas, que además es una de las que tiene mayores problemas de inseguridad aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Y la otra que decía es que nos va a permitir incentivar y promover una campaña de separación de basura en las 4 alcaldías que mandan la basura a esta planta o que mandarán la basura a esta planta, que son una parte de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Entonces, el próximo año iniciaremos una campaña de separación de basura, de tal manera que lo que llegue aquí a esta planta, pues ya sea en realidad el mayor número de residuos reciclables y no aquellos residuos que finalmente no tienen la posibilidad de reciclaje o los orgánicos que van a tener otro procesamiento.